Lo que nos dicen los datos, lo que nos dicen los datos del propio GACH, lo que nos dicen los datos comparados es que estamos en el peor momento de la pandemia, que estamos en un momento de álgida circulación comunitaria del virus, que el nivel de fallecimientos y de casos por millón de habitantes está en los primeros lugares del mundo, y que la razón de eso básicamente es la inexistencia de una política sanitaria. O sea, el Ministerio de Salud Pública no se alineó con las recomendaciones de a quien le pidió las recomendaciones, que está el grupo asesor científico honorario, no las tomó en cuenta. El 7 de febrero el GACH alertaba que estábamos por pasar de la etapa T3 a T4, o sea, dicho en palabras Sí. sencillas, a transmisión comunitaria masiva del virus. No se tomaron en cuenta sus recomendaciones. De hecho, en la comisión de seguimiento listamos las recomendaciones del GACH, y 7 de ellas, de 11 creo que eran, o 12, no recuerdo, 7 no se habían tomado en cuenta, y claramente la evolución exponencial de casos y de fallecidos es una responsabilidad directa de la política que se llevó adelante con la pandemia. Y, como respondiendo a la segunda parte de lo que tú preguntabas, la decisión, ¿no?, de no reducir la movilidad está asociada a un factor que es el no compensar económicamente. Si la compensación económica ha sido absolutamente insuficiente, estamos hablando de unos 700 pesos por mes y por persona en los hogares que han sido apoyados, y en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, han sido escasamente significativos los apoyos. Thank you.